Estamos hoy aquí en el cierre de nuestra campaña ¿Qué tan seguro es tu auto? Exigiendo autos más seguros para México. ¿Por qué? Porque de 2015 a 2020 se vendieron más de 1,5 millones de vehículos de baja seguridad. Vehículos que están poniendo en riesgo no solamente la integridad y la vida de las personas ocupantes de estos vehículos, sino también a los usuarios de la vialidad, a todos los usuarios de la vialidad, en particular a los usuarios vulnerables como peatones, como ciclistas, como personas con discapacidad que se transportan en la vialidad con alguna asistencia para su movilidad. Y exigimos que los autos que se vendan en México cumplan los estándares mínimos que recomiendan las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y que ya se ha visto que protegen adecuadamente tanto a los peatones como a ciclistas, como a los ocupantes de los propios vehículos e incluso a otros usuarios de la vialidad, como las personas que se transportan en otros vehículos o en el transporte público. Resulta inverosímil creer que sigan perdiéndose más de 16,000 vidas anuales en México por hechos atribuibles a esta falta de seguridad vehicular. Aquellos que en México tienen la posibilidad de aspirar a su primer vehículo, aquellos modelos que son los más económicos que se venden en México, son modelos que no cuentan con lo mínimo establecido por Naciones Unidas, de tal suerte que laceran su economía en caso de colisión, laceran su economía en caso de lesiones, laceran la economía del gobierno mexicano, laceran la economía del sistema público de salud al absorber todos estos costos. De tal suerte que tenemos entonces una industria que aspira y que dice que somos, o que son más bien ellos, aquellos productores, generadores de empleos, generadores de riqueza, pero se está hablando entonces de un ahorro malentendido, puesto que lo atribuible en temas negativos para sus intervenciones y sus vehículos, pues se ve reflejado en la salud de todos los mexicanos. Si este mismo domi, si este mismo muñeco hubiera sido implementado, hubiera tenido las pruebas en otros lados del mundo, seguramente no hubiera tenido ninguna lesión, sus lesiones hubieran sido mucho menores en caso de colisión. Esta pandemia silenciosa y normalizada de violencia en nuestras calles y carreteras cobra la vida de 16,000 personas cada año, dejando heridas a 135,000 y produciendo discapacidad permanente en 40,000 personas cada año. Tenemos mucha claridad qué es lo que salva vidas, qué es lo que preserva la salud. Está perfectamente estudiado desde la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, y uno de los pilares fundamentales de este tema es contar con vehículos seguros. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos errores, cometemos errores porque somos personas y nos equivocamos, que la tecnología que tienen nuestros vehículos esté disponible para salvaguardar la vida de quienes se ven involucrados en hechos viales, en siniestros viales. Es inadmisible que la industria nos maltrate, nos denigre, nos menosprecie y que la vida de los mexicanos valga menos que la de sus clientes en otros países para los que ya está produciendo y exportando estos vehículos. Esto es algo que está en este momento discutiéndose por la Secretaría de Economía. Aquí un llamado muy claro a nuestra autoridad a tomar cartas en el asunto y a cumplir con este pilar de la seguridad vial de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, en el arranque del segundo decenio por la seguridad vial. Como planeta nos hemos puesto la meta de reducir al menos a la mitad todos los muertos y heridos producidos por siniestros viales. Nuestro país no se puede quedar atrás, y uno de los factores que van a hacer posible salvaguardar la vida y la salud de las personas, aun cuando cometamos errores, es el incluir esta tecnología en todos los vehículos nuevos a la venta en nuestro país. Esos costos, los costos de la inseguridad, vehicular, se suman a los costos por la falta de seguridad vial en nuestro país, que terminamos pagando con altísimos costos económicos y los imponderables costos de la pérdida de vida, de la pérdida de la motricidad, de la pérdida de la calidad de vida, de la pérdida de seres queridos, que son
costos incuantificables, en su gran mayoría podrían ser evitados con estándares adecuados de seguridad vehicular. Levantamos la voz para que en esta última actualización o más reciente actualización de la norma oficial mexicana 194 que atiende los sistemas mínimos de seguridad para vehículos nuevos, de verdad se comprometa con la salud de los mexicanos y deje de vernos a nosotros los mexicanos como ciudadanos de segunda. Ya tenemos las capacidades, tenemos los elementos técnicos, económicos, solamente falta la disposición de las armadoras para poder implementar vehículos nuevos para todos los mexicanos y democratizar de una vez por todas la seguridad vehicular en México. Exigimos a las autoridades responsables a que incorporen estos estándares de seguridad vehicular y que incorporan también un sistema de información a los consumidores para que los consumidores sepamos cuáles son los riesgos que implican estos vehículos. Ya existe el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, donde se han evaluado los vehículos históricamente. En las últimas fases de lanzamiento de resultados de Latin NCAP hemos tenido vehículos de 0 estrellas, vehículos de 1 estrella que siguen siendo un riesgo para las personas en las calles de nuestro país. No solamente para las y los consumidores, sino también para las personas tomadoras de decisión y para las personas y público en general que sepan de los riesgos que los vehículos de baja seguridad implican para el tránsito en las vialidades de nuestro país.